Aquesta tarda ha tingut lloc al City Lab de Cornellà una conferència sobre tecnologia aplicada a l'esport de la mà d'Esport Lab. El cofundador de Golcat, Gonzalo de Melo, ha estat present en una taula rodona d'experts que han debatut sobre aquest tema. Nosotros básicamente llegamos a un acuerdo con IDEA, con Eric Sports, con Jesús, para entrar en lo que es el mundo del fútbol más modesto y el fútbol catalán, es decir, de segunda B para abajo. Estamos viendo ejemplos de gente súper profesional, estoy rodeado de gente muy profesional, gente de ATP, gente de federaciones, gente que está al más alto nivel. Y dentro de lo que es nuestro ámbito informativo, que es el fútbol catalán, que es el fútbol más modesto, que es el fútbol más bajo, Eric Sports no es ningún tipo de barrera para clubes y sobre todo entrenadores con inquietudes, ya sean de segunda B, de tercera división, de primera catalana. Al final es un tema de entrenador, de inquietudes personales. Tenemos el ejemplo de Piti Belmonte, que el año pasado estaba en San Andreu y está en Badalona y se ha llevado el software a Badalona. ¿Quién ve hoy en día en un medio de transporte público, en el autobús, en el metro, alguien leyendo diarios y demás? Con todos los respetos hacia los diarios, hoy todo el mundo está pegado al teléfono móvil. No le cuesta nada al entrenador enviar el vídeo o el informe al jugador, que es el máximo interesado para ver ese informe de su entrenador.